Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Acción Positiva. Hoy uh, es un verdadero gusto tener aquí a la licenciada Adela de Torreviarte, quien es uh, candidata a la presidencia por el partido Acción de Desarrollo Nacional ADN. Ellos quieren que este ADN entre muy bien en la genética de la política de Guatemala. Bienvenida, es. Adelita, es muy un buenas. gusto tenerte por acá. Gracias, doctor, muy buenas noches. La licenciada Torreviarte es muy conocida para todos nosotros. Sin embargo, voy a hacer un pequeño sumario sobre la larga trayectoria de la licenciada Torreviarte. Ella tiene muchos años de trabajar por Guatemala en diferentes formas. Fue cofundadora del grupo de Madres Angustiadas como consecuencia de una necesaria respuesta sentida ante esa violencia que azota personal y a todos los guatemaltecos en general. Ellas hicieron este grupo para tratar de expresar la indignación y para ver que la ley se aplique como debe de ser. Con el paso del tiempo, la licenciada Torreviarte toma muchas funciones dentro del Consejo Asesor de Seguridad y finalmente ocupa durante la presidencia del licenciado Oscar Brecher el cargo de Ministro de Gobernación, siendo la primera mujer que lo hace acá en Guatemala. Dentro de otras etapas de su vida también ha participado muy activamente en el deporte. Ustedes se recordarán que estuvo en la Federación de Fútbol de Guatemala y llevó al Cobán Imperial al primer título de la categoría en la Liga Mayor que han tenido. Así que una vida muy activa, Adelita, qué, qué, qué alegre. Ahora, claro que con esta trayectoria de servicio que tú has tenido por tantos años como que en alguna forma era lógico una participación política en el plano electoral. Pero ¿qué te mueve finalmente a tomar esa decisión de participar directamente? Eh, pues gracias, doctor. Fíjate que al estar en mi última incursión en el servicio a país, que fue el Ministerio de Gobernación, porque definitivamente era un momento muy difícil y de una crisis muy severa que estaba viviendo el país, y el gobierno. Yo no era del partido de gobierno, mas sin embargo me hablaron que si podía aceptar el cargo de ministro de gobernación, un cargo sumamente delicado. Un reto difícil, Adelita. Un reto, un gran reto, pero tantos años de estar trabajando por seguridad y justicia, me dije, bueno, las oportunidades se presentan, o las tomo uno o las deja. Y hay momentos en la vida para decidir y decidí tomar ese reto. Estando en el ministerio, con los logros en el poco tiempo que se obtuvieron, entendí de mejor manera que había que participar en la política partidista. Porque antes de eso me habían invitado varios partidos a participar, pero era una invitación... Eh, no con las ideologías que uno tiene, con los valores y los principios. Era una participación y mucha gente me decía, participa porque te das a conocer, pero no es lo que uno quiere. En realidad lo que me movió es el país de Guatemala y mi responsabilidad como mujer también, y ocupar un liderazgo y, y una propuesta mucho más integral, más equitativa, más inclusiva. Una de las quejas o una de las uh, señalamientos en la política en Guatemala constantemente es el hecho de esa gran fragmentación de partidos. Entonces vemos pues que tú eres proclamada el 29 de mayo por uh, ADN, Acción de Desarrollo Nacional como candidata a la presidencia, pero uh, tú mencionabas hace un momento que había recibido invitación de otros partidos, pero ¿por qué hacer un nuevo partido Adelita y ser uno de los 30, digamos? Eh, 28. 28. <laughs> Fíjate ya, son que tantos que hasta se confunde el número. Yo creo que en Guatemala no hay partidos políticos. Se olvidaron de la, de la formación de cuadros, se olvidó una visión, una ideología, una identidad. Y la verdad es que empezamos ADN con una visión, empezamos de las bases. Es un partido que se ha venido conformando de las bases y para arriba no es un partido familiar. Es un partido que pretende eh, no dar ese espacio de participación política y si sí queremos y estamos en eso, obviamente por ser un partido joven no hemos tenido el tiempo suficiente para formar esos cuadros. Todos recordamos con nostalgia los partidos donde la gente realmente tenía una identidad y una mística por ese partido. Esos partidos desaparecieron lastimosamente. No vamos a entrar a discutir uh -huh. el por qué desaparecieron, pero sí tenemos que recuperar y volver a lo básico. No podemos seguir haciendo una, una política mercantilista. Tenemos que volver a identificar a las personas con el partido y ese es un otro de los retos. Muy que nos hemos propuesto. Claro, Adelita, porque, por ejemplo, eh, tú mencionas estos partidos del pasado en los cuales había un poco más de corazón, un poco más de sentimiento, y sin embargo, tal vez cayeron en la misma problemática de no formar cuadros, de no pasar la antorcha, ¿verdad? Llevaron a una X persona a la presidencia, tuvieron su momento de gloria y luego desaparecen. Ahora, por ejemplo, eh, durante la parte política de ADN, se habló en un momento de una alianza con otro partido político, con el partido viva, para ser exactos. Y aún hubo pues una exposición pública de Unidos por Guatemala. Eh, mucha gente lo vio favorablemente, mucha gente dijo, bueno, pues qué bueno que estén agrupándose, pero de repente resulta con que ya no adelita. ¿A qué se debe esta separación? Muy buena e interesante pregunta para que toda la gente en Guatemala entendamos y conozcan lo que verdaderamente sucedió. Este fue un esfuerzo ciudadano unas personas alrededor eh, preocupadas por esta cantidad de partidos y la división de, de algunas personas que consideran que somos valiosas para, para el país, nos hablaron y nos dijeron, hagamos una plataforma de Unidos por Guatemala, una plataforma que tenía tal vez dos metas. Una era, si se llega al gobierno, que los diputados y que los partidos nos comprometamos a empujar una agenda de país, que es lo que tampoco hay en Guatemala. Uh -huh, uh -huh. Y el otro, que podía decantar en una alianza, porque se pretendía, al menos en ese momento, se vislumbraban cuatro partidos políticos, Encuentro por Guatemala, Creo, Viva y ADN. De esa invitación, ADN aceptó esa invitación a sentarse en esa mesa, a consensuar porque es lo que el país necesita uh -huh. a no poner a dedo a un candidato sino que dentro de todos abrir pudiera la democracia. abrir la democracia nos sentamos, estaba Viva y ADN, luego se subió el doctor Flores Asturias que no sé si recuerdas Claro, me y, recuerdo que... pero él ya estaba trabajando con Viva pues tampoco era algo, o al, alguien nuevo que viniera a sumarse y Encuentro por Guatemala. Su secretaria, Ninet Montenegro, dijo que no porque iba a ser confuso para el, la población. Tal vez un poquito lo que tú, claro. la pregunta que tú me estás haciendo. Y, el, y Eduardo Suger dijo que ellos no iban con nadie. Fue rotundamente negativa la, la respuesta de los otros dos partidos que se había considerado invitar. Aunque al final... Ninet Montenegro resulta trabajando sí. con Viva. Entonces, fíjate ¿Sí? que después de invitaciones, pláticas, reuniones, eh, Ninet y Harold Caballeros hacen una alianza electoral. Que los, eh, a pesar de que ella no estaba en Unidos por Guatemala, pero ellos deciden aliarse electoralmente. Y ahí pues quedó el proyecto de Unidos por Guatemala un poco... Sin rumbo. Bueno, cuando tú dices, por ejemplo, ahí quedó el proyecto porque en algún momento, en alguna... Eh declaración se habló hasta casi de una concertación como ese movimiento en Chile que claro que bajó un diferente ideología sí. pero lo que se buscaba era un consenso. Eh, ¿No te causa un poco de desatisfacción el hecho que no haya logrado eh, llegarse a, a un acuerdo? Porque parte de lo que se menciona es de que hubo problemas en cuanto a la asignación de diputaciones, alcaldías que no llegaron a ponerse de acuerdo, pero esas son obviamente en nuestra triste política parte de negocio. Sí, fíjate que sí es un poco después a mí me dio tristeza realmente que nuestra actitud fue muy proactiva, muy de trabajo, muy de acción. Por eso se llama Acción de Desarrollo Nacional el partido. Creo que en este tema uno tiene que lograr consensos si no no vamos a salir adelante. Eso es un hecho y es... Definitivamente. cuando es. hablamos de esos 30 partidos, es el hecho de que no ha existido, digamos, su apertura democrática o, o concertación. Así, esa concertación. No. Ahorita creo que hay 11 partidos que vamos a participar o 10 partidos eh, por participar en las elecciones. No todos participan, obviamente. Claro. Y el otro tema que tú me preguntabas es que, bueno, ADN tuvo la mejor actitud la mejor propuesta, se hicieron varios intentos. El tema de las diputaciones y las alcaldías. Creo que los tres o cuatro partidos somos partidos jóvenes. Habíamos inclusive con Encuentro por Guatemala hecho un análisis de dónde teníamos más fuerza cada quien, porque claro. uno tiene sus uh -huh. su fuerza en ciertos departamentos o municipios. Y todo iba caminando bien cuando ellos ya decidieron hacer la alianza electoral, pues ADN eh, no fue tomada en cuenta, digamos. Y yo también tengo una obligación moral, una obligación de principios con mi gente. Claro, y porque si... por eso se funda un partido diferente, como tú lo visualizas, ¿no? Y tenemos cabalmente ese gran reto de involucrar a nuevas personas en la política, ¿verdad? Y quiero darles la oportunidad y el espacio. Entonces, sí. como líder del partido, como secretaria del Partido de Acción de Desarrollo Nacional, yo sí quiero que estas personas que han confiado en ellas mismas y que se han atrevido a hacer política tengan un espacio de respeto y de dignidad. Pues, excelente, Adelita. La política es una carrera en Guatemala y otros lugares de, de, de largo plazo, ¿no? En el sentido de que, obviamente, un partido joven. Eh, tiene algunas debilidades, como tú mencionas, la formación de cuadros, un proceso de, de maduración. Ahora, ¿cómo está la parte financiera, Delita? Porque, por ejemplo, hemos oído la licenciada Zuri Ríos, que iba con el FRG, cuando se retira, menciona que la parte financiera es una parte sumamente fuerte. Y eso ha sido queja de otros grupos y otros partidos. ¿Cómo les afecta a un partido nuevo la parte financiera? Ah, sí afecta, doctor, mucho porque lamentablemente pareciera que la gente... Ahí volvemos a la ideología, al, a la mística, ¿verdad? Que tú digas, bueno, yo quiero pertenecer a este partido y le voy a ayudar, le voy a aportar, porque se aporta en trabajo, dinero, hay muchas formas de aportar, ¿verdad? Y sí vemos una gran diferencia, ¿verdad? La precampaña que tuvimos en vallas publicitarias y, por cierto... ADN no tuvo nada. Eh, fuimos muy respetuosos de la ley. El, lo de Unidos por Guatemala, los, la publicidad que salió, eh, no fuimos sancionados. Ya recibí una, uh -huh. una resolución del Tribunal Supremo Electoral porque no estábamos llamando al voto, no estábamos promoviendo símbolo. En ese momento no era candidata. Ya, o sea que no, no fueron parte de esa ilegal campaña, digamos, al final. Eh, porque ya no notamos la pre-campaña de cuando arrancó la campaña. Claro. Y ya Guatemala estaba llena de Tan publicidad. una como la otra. Las, desafortunadamente, nosotros usamos mucho la constitución política de ¿Sí? la república ¿Sí? acá tenemos, porque creemos en este programa y en nuestra organización que la ley debe estar por arriba de toda elita Vamos a tener que ir a un corte y volvemos en un momento con más acción posible.